Y wow, ha salido el nuevo video de August D, Daechita, un video que nos muestra la gran batalla interna del viejo August D, más egoísta y codicioso, contra su nuevo yo, más maduro y bondadoso, en un ambiente que hace muchas referencias históricas y particulares de la historia de BTS. Y bueno, ya hay varios videos hablando de las referencias históricas de este mismo sencillo. De hecho, les recomiendo mucho el de Lee Young-ni por si alguno no lo ha visto. Sin embargo, como sabrán, a mí me gusta llevar un poco la contraria, o mejor dicho, buscarle las 5 patas al gato. Y al final termino encontrándole 6. Bueno, en este caso, 10. Por eso vamos con estas 10 curiosidades de Daechita de August D. Ve llevando la cuenta y al final me dices cuántas de ellas conocías. Número 1. Comenzamos por lo primero, el escenario. El MBC Dramia, una mezcla de drama y utopía, perteneciente a la Munhwa Broadcasting Corporation y posteriormente renombrado como el Daejeon Gaeun Park. A ver, dejemos de lado mi pronunciación de cacahuate y continuamos. Este es un gran complejo cinematográfico al aire libre, que comprende escenarios de todo tipo, incluyendo escuelas, cafés, hospitales, parques y obviamente el palacio y sitios históricos, en donde se hicieron las escenas de este video. Anteriormente era un sitio cerrado, pero a partir de 2011 fue abierto al público, como un sitio turístico. A ver, ¿quién no quiere tomarse fotos en donde se hizo su serie favorita? Actualmente podemos ver partes de este escenario en la reciente serie de The King, Eternal Monarch. El tener este tipo de escenarios disponibles es bastante práctico y abarata muchísimo los costes de producción. Número 2. El sombrero. El tradicional e icónico, sombrero asiático, cuyo nombre varía dependiendo de la región, siendo el Sat Gat o Garib un sombrero muy práctico, utilizado para protegerse del sol y la lluvia, el cual es bastante utilizado por los granjeros. Sin embargo, puede tener un significado mucho más profundo y ser una declaración de intenciones desde el minuto 1 del video, puesto que este sombrero está también muy asociado a los monjes budistas peregrinos, por lo que no solo representaría la conexión de August D con su gente, el campesino de a pie, sino también a su madurez espiritual, alguien en paz consigo mismo, el nuevo August D, un concepto semi-religioso o espiritual que ya han tocado varias veces en la videografía de BTS, y por si no lo sabías, pues te invito a ver este análisis de BTS en el canal. Y alguien que sabe bastante de la videografía de BTS es su director de confianza. Y aquí vamos al número 3, el director del video, que como no podría ser de otra es Jong Seok Choi, de Lumpens. La ventaja de que sea el mismo director de confianza es que puede entender muchísimo mejor las ideas del artista, para plasmarlas en el video, y eso se nota. De hecho, se puede ver una gran evolución del director, quien ahora realiza planos y secuencias más ambiciosas y con un estilo más cinematográfico. Otro detalle es que quizás este nombre de Lumpens lo hayas visto en varios videos musicales, y es que al igual que el grupo japonés de Perimetron, del que hablé hace algunos videos, Lumpens tiene una premisa bastante parecida, aunque mucho más cercana a la realización de videos musicales. Siendo un colectivo de varios directores y profesionales de la producción audiovisual que colaboran y trabajan bajo una misma marca. ¡Toma ya! Otro dato curioso ahí, y de gratis. Número 4. Las cicatrices. La marca en el rostro principalmente son una alusión a Tony Montana, personaje principal de la quizás mejor película del director Brian De Palma, Scarface, a quien August D hizo referencia en uno de sus temas de su anterior trabajo. Película que narra la historia de alguien que llega a la cima del poder a través de la codicia y el abuso. Se las recomiendo por si aún alguien no la ha visto. Pero otro detalle interesante es que ambas cicatrices, la del emperador y la del rebelde, son diferentes, viéndose una más reciente y la otra como una herida curada con el tiempo. En este caso, el emperador, que representa a esa versión egoísta y codiciosa con hambre de reconocimiento, tendría una herida a flor de piel, siendo un Suga furioso y enojado con el mundo, con el rechazo y con aquellos que lo menosprecian al principio. Y el rebelde sería alguien más maduro, más tranquilo, que está en paz consigo mismo y con los demás, alguien que ya ha sanado sus heridas y que ve el mundo de una manera distinta. En este caso, ya ha superado aquellas dificultades del pasado. 5. Los cameos que absolutamente nadie se dio cuenta. Nah, ¿quién engaño? Todos lo vimos. Jin y Jungkook dando el toque gracioso al video. Aunque lo más curioso del asunto es que Jin representa a un pescador, siendo él un aficionado a la pesca, y Jungkook, por su parte, es más aficionado al boxeo, por lo que él, al tropezarlo, se enoja y lo golpea. Número 6. El vehículo coreano más japonés. Durante el video vemos un vehículo de marca Hyundai, una de las marcas con las que trabaja BTS, el cual tiene una historia bastante curiosa.
Hace unos cuantos años, siendo Hyundai sponsor oficial de las Olimpiadas de Seúl 88, estuvo peleando por el mercado automotriz de lujo contra Daewoo Motors, sin tener mucho éxito, por lo que cambió su estrategia y decidió colaborar con Mitsubishi para un nuevo vehículo, el Grandeur Acera, el cual era una versión modificada y actualizada del auto de lujo Mitsubishi Debonair. Luego de su salida, el Acera terminó teniendo muchísimo éxito en Corea, manteniéndose por varias generaciones, incluso hasta nuestros días. Un gran ejemplo de que la unión hace la fuerza. 7. La espada sin filo. Como habrán notado, en cierta parte del video podremos observar a Angus Dee realizando una danza con una espada, la cual él mismo dijo que solo tuvo un par de días para practicarla. Esta espada que aparece es una Sangyeong-do, que vendría a ser una espada de filo único, que en la antigüedad solo era utilizada por la realeza u oficiales de alto rango, siendo esta la espada tradicional de Corea, muy similar a la katana japonesa. En este caso, bien podría ser solo una espada de utilería, una espada ceremonial o más probablemente una espada kagum o espada sin filo, muy utilizada en el Haeundong-gundo, un arte marcial con espadas de Corea, similar al kendo japonés. Esta espada tiene una manufactura muy similar a la espada normal, solo que no tiene el proceso de afilado. Claro, igualmente, un buen madrazo con esa cosa duele, y mucho. Tristemente, gran parte de la cultura de la espada, desde su manufactura hasta ejemplares antiguos, fueron perdidos o destruidos durante la época de la ocupación japonesa, donde la fabricación y tenencia de espadas estaba prohibida para el pueblo coreano, y no fue sino hasta después de 1945 que pudieron retomar la manufactura de espadas, siendo algo más establecido alrededor de los 60. Sin embargo, debido a la destrucción sistemática de la cultura coreana por parte del imperio japonés, muchas técnicas de manufactura quedaron perdidas para siempre. A pesar de todo, a mediados de los 90, Corea pudo recuperar un nivel de manufactura similar al de la era Joseon. Esto gracias al arduo trabajo de los herreros por intentar recuperar su cultura. Cabe destacar que la Sangyeong-do es una espada otorgada en las ceremonias de ascenso de oficiales de alto rango. Sin embargo, a partir de 2006 ha comenzado a cambiarse por la Sangyeong-geom, una espada de doble filo, con la intención de convertirla en la espada nacional, alegando que la Sangyeong-do o Hwan-do, espada de una mano, no refleja debidamente la espada tradicional de su cultura. Aunque algo me dice que la que parece una katana les da cierto mal rollo. Me pregunto por qué será. Número 8. Otro cameo del que nadie habla. Posiblemente te hayas preguntado quién es el sujeto que hace de carnicero y verdugo, el cual tiene bastante protagonismo a lo largo del video. Pues resulta que no es más y nada menos que Song Sung-deok, el coreógrafo de BTS. Sí, y quien también es director de actuación de Big Hit Entertainment. Por lo visto, todos pusieron su granito de arena. Número 9. Un posible error histórico. Y a ver, continuamos con la espada. Y en este caso me refiero a la espada con la que el carnicero intenta decapitar a nuestro gato Augusto, casi al final del video. Al principio estuve debatiéndome entre una cimitarra persa, alguna de las espadas de las invasiones mongolas que en cierto punto se extendieron hasta Corea, o a la icónica Dadao China. Al final he optado por esta última, debido al pequeño adorno que posee en la parte final del filo, pues aunque no se ve muy de cerca, la Dadao, o literalmente gran cuchillo, posee un agujero en su extremo que bien puede utilizarse para adornos ceremoniales o para identificaciones de guerra. Curiosamente, aunque al principio era considerada para uso militar, terminó siendo más asociada a las milicias civiles y rebeldes. Esta espada se volvió muy popular durante la defensa de la Gran Muralla China, en la Operación NECA, puesto que era tan letal que permitía cortar las cabezas de soldados japoneses con facilidad. De hecho, la Dadao es tan importante para el pueblo chino que tiene hasta su propia canción. Si no me creen, les dejo un link en la descripción. En resumen, es un detalle bastante curioso que hayan utilizado una espada china, aunque quizás por su tamaño y vistosidad decidieron utilizarla porque quedaba bien en el video, y vaya que sí. Aunque una segunda revisión podría decirnos que su simbolismo asociado con las tropas rebeldes y la resistencia del pueblo puede que tenga algo que ver. Y número 10, y ya para cerrar, el arma del final, mejor conocida como la Colt Army 1860, una versión mejorada del revólver Colt Navy de 1851. Este Colt Army se convirtió en el arma signature de la Guerra Civil norteamericana, y posteriormente con la venta de armas a Corea, muchas de ellas pasaron a las fuerzas del estado, principalmente la policía, donde los revólver Colt y Smith & Wesson eran los favoritos de los cargos más altos como oficiales especiales y detectives, aún por encima de las armas automáticas introducidas a partir de 1911, siendo un arma ideal para las representaciones de época en los doramas coreanos. Este revólver ha sido un poco modificado para el video, y cabe destacar la presencia de Army en el nombre Colt Army,
lo cual podría significar que este nuevo Augusti necesita la fuerza de Armin para eliminar ese yo egoísta de su pasado. Y cuéntame, ¿qué te han parecido estas 10 curiosidades de Dao Chita? ¿Cuántas de ellas ya conocías? Déjame tu opinión en los comentarios, puesto que los leo todos y de hecho respondo la mayoría. Tócame la campana y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando haya un nuevo video. ¿Oíste, YouTube? Tienes que avisar a la gente, ¿ok? Es lo único que tienes que hacer. ¡Es lo único que te pido! Bueno, ya, me calmo. Si gustas, puedes invitarme un café por Ko-fi o una galletita por Patreon. Muchas gracias a todos, pórtense mal, pero se cuidan bien. Y chao.